a punto de llegar el Canelo y Julio César Jr. Ya están aquí, aquí vemos la llegada precisamente de Saúl el Canelo Álvarez, que no viene solo, señor Zarza, toda una historia de boxeo, viene acompañado del promotor de esta gran contienda, ni más ni menos que Oscar de la Hoya, el Golden Boy, está aquí en el estudio ya. Así es que estamos hoy de plácemes porque tanta historia, tantas glorias de boxeo no pueden estar más que reunidas en un solo foro y es de manera privilegiada, señor Zarza, aquí en Hechos AM, el Golden Boy, que ahí se funde en un abrazo con su representado Saúl el Canelo Álvarez. Y la verdad es que al Golden Boy hay que agradecerle el que vayamos a tener esta confrontación que está hoy por hoy en boca de todos los aficionados, que es el duelo que todo el mundo quiso ver, el de Saúl el Canelo Álvarez contra Julio César Chávez Jr. Julio. Licenciado, ¿cómo anda? ¿Al 100? Julio, ¿cómo estás? ¿Ya listo? Oliver. Ahí está Julio César Chávez Jr. ya llegando aquí. Izquierda. Señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, hoy nos acompañan los protagonistas de esta gran pelea, Saúl el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Muy buenos días, bienvenido Canelo, bienvenido Julio César. Torero. Nada, ya aquí acompañados de Rodolfo Vargas, que es uno de los importantísimos miembros de Box Azteca Team. Así es que bienvenidos, ya listos para la contienda. Si quieren empezamos con el Canelo. Gracias, mi querido Canelo, por estar aquí en el estudio de Hechos AM. No, es un gusto estar con ustedes. Muy bien, Julio, muchas gracias. Igualmente. ¿Cuál es la expectativa de esta pelea, Julio? No, yo creo que es una gran pelea porque es la pelea que todos los mexicanos querían ver y gracias a Dios pues se pudo dar. Es una pelea que se viene dando desde años atrás, ¿no? Y darle esto a México para mí me entusiasma mucho más en mi carrera, así que me siento contento. Creo que va a ser una gran pelea y la gente ojalá le disfrute igual que yo la voy a disfrutar. Saúl, tendrás un acercamiento con la gente. Para ti siempre ha sido muy importante la gente aquí en nuestro país. Así es, no, siempre ha sido muy importante, ¿no? Yo vengo desde abajo, siempre para mí la gente es importante, atender a la gente. Creo que es lo más importante para mí, ¿no? Así que estoy aquí muy contento otra vez, entusiasmado como siempre y la gente sabe que siempre estoy para ellos. Esta pelea, tú siempre la quisiste y ahora también ya la tenemos como una realidad. Sí, yo creo que siempre la hemos querido los dos, ¿no? Yo creo que siempre ya, desde hace ya creo que unos 5 o 7 años, se empezó a formar la rivalidad de boxística entre yo y el Canelo y pues yo creo que se da en el mejor momento, ¿no? Porque se había alejado porque yo subí de peso, pero ahora ya bajé de peso y yo creo que la pelea por eso se llevó a cabo. Saúl, estamos en un momento donde esta rispidez provocada por el presidente de los Estados Unidos, pues la contienda de ustedes pone la bandera de México en todo lo alto en Estados Unidos. Tu promotor, Oscar de la Hoya, México norteamericano, gran campeón del mundo, y dos mexicanos en Las Vegas como para refrendar que México es importante, productivamente hablando, del otro lado de la frontera. Así es, estoy muy contento por eso. Creo que la gente hablaba mucho de que hiciéramos la pelea aquí. Creo que ir a hacérsela a su país todavía es mejor, ¿no? Entonces, dos mexicanos estar peleando en Las Vegas, pues es muy importante para nosotros los mexicanos, ¿no? Muchos mexicanos que están allá trabajando, ya sea en cualquier cosa, ¿no? Siempre van a salir adelante y yo siempre me identifico con ellos porque también, en mi caso, pues también uno va a triunfar allá, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se... Fue muy bueno que se haya hecho esta pelea ya. Correcto. Pues de hecho, tus orígenes son de los Altos de Jalisco. Prácticamente hay más salteños del otro lado de la frontera que en los mismos Jalisco. Fíjate que mucha gente piensa eso, pero no, mi familia, toda mi familia es de Michoacán. Que es otro estado que también sí tiene muchos. Bueno, Michoacán, ya mis hermanos y yo nacimos acá en Guadalajara. Pero mi familia es michoacana. Yo quisiera, no está la báscula, pero que se pusieran de pie, ya, sí, hicieran aquella seña, ¿no? Que tiene la foto, el primer face to face.
Pues yo creo que sí, lo merece TV Azteca, lo merece el público, sí. De Hechos AM, que se ha madrugado. Ahí los tiene Julio César Chávez Jr. y el Canelo Álvarez. Estarán disputando una contienda histórica el próximo 6 de mayo por la Casa del Boxeo. ¿Cómo estás? Señorita, ¿quién nos va a llevar? Ya vine. ¿Para acá? Ahí está. ¿Qué tiene? ¿Alguna fruta en especial? Papaya, mango, manzana, lo pera, que quieras. Sandía, piña y papaya. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los patrocinadores, a toda la gente de la Casa del Boxeo, a toda la fuerza de ventas, por supuesto, también de TV Azteca, que estamos aquí reunidos para lo que es el lanzamiento de esta gira internacional de Julio César Chávez, que estará enfrentando a Saúl Canelo Álvarez el próximo día, 6 de mayo, en la capital mundial del juego y del boxeo de Las Vegas, Nevada. Así que muchísimas gracias. Tenemos una agenda que todavía nos estará llevando hasta el evento público. Así que a toda la gente, a los patrocinadores, a los que hacen posible que la Casa del Boxeo se mantenga como líder de marca en este deporte y en todos los demás a través de TV Azteca, muchísimas gracias. No. It's an honor to be here with the Hall of Famer, Marco Antonio Barrera. We'll be in Canastota. What can I say? Legend. I see you. Canastota Vicente Caruso. Thank you. Gracias.
Ahí. Tú vas sentado en la esquina de aquel lado como Ricardo. Saúl, sentado A. Lado de Ponce, lado derecho, siempre lado derecho. Por eso, del lado derecho de cuatro, sí, se refiere. Así, ah, sí, aquí. Y Chávez va a estar acá. Acá. 5, 4, 3, 2. Mi querido Carlitos Aguilar, el mejor narrador de box del mundo, se me pone la piel chinita. Oye, Richard, encantado de estar aquí. Venga, la alegría, muy contento. ¿Te parece si los presentamos y hacemos más realidad este combate? Por favor, Carlitos, te cedo los honores para que... No, que aparezca, señores, el campeón del mundo es Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez. Un aplauso, familia, por favor. Que se suelten los aplausos. Canelo, bienvenido, por favor. Canelo, por favor, bienvenido. Julio. Mi Julio, pásale. Bienvenido, por favor, sentaditos separados. Venían casi de la mano, ¿eh? O sea, poco les faltó para iniciar algo aquí importante. Tanto Canelo como Julio César Chávez, yo te tengo que decir, después del gran historial que tenemos de boxeadores mexicanos, que esta es la pelea de mexicanos más importante de los últimos años. Y Beto, a saber el resultado, puede representar la pelea de boxeo entre mexicanos más importante. ¿Cómo se caen, honestamente? Pues mira, yo realmente lo he visto 3 veces con esta, no es que nos conozcamos mucho. Ha existido esa rivalidad, ¿no?, de dimes y diretes. Creo que esta pelea va a generar muchas cosas, ¿no? En lo personal, me gusta estar tranquilo y hacer lo que sé hacer, y el día de la pelea es cuando se ve todo. Yo, en lo personal, pues no nos hemos tratado, pues, porque pues siempre ha habido esa rivalidad, sabemos que nos podíamos enfrentar. Pero pues es un deporte, yo creo que hay rivalidad, yo quiero ganar, yo estoy seguro que él quiere ganar, pero ya después yo creo que pues podemos darle la mano y hacer una revancha. Mi Julio, en verdad agradecido que estés aquí, ¿eh? No, gracias a ustedes. Saúl. Gracias. Usted el tercero en la superficie, ¿eh? Y mira nada más qué regalazo te trajimos. Oye, maestro, pero si los señores tienen una buena derecha y una buena izquierda, yo estoy en muy mala posición. Le doy la más cordial bienvenida a Saúl Canelo Álvarez y a Julio César. A Julio César y, Saúl, y al Canelo. ¿Qué tal, eh? Así, los dos empiezan, los dos finalizan en la presentación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien?
contentos, tranquilos. El Tour ya los tienen cansados, ¿no? El Tour ya está fatigado ahorita de tanto, ¿no? Sí. ¿Y por qué los están juntos? Y a mí me previnieron que los dos estaban como enojadillos. Bueno, así es, ¿no? Es parte del trabajo, así. Tenemos que ser profesionales en lo personal, ¿no? Y yo creo que es el trabajo y hay que trabajar. Sí. ¿A ti qué prefieres? ¿Tú, ir solo o acompañado? No, no, pues tenemos que, como dice él, trabajar, pues tenemos que hacerle promoción a la pelea para que nos vean más. Sí. Oye, tu papá dijo que todo el mundo te puede ganar menos él, ¿eso es cierto? ¿O es cariño de padre o qué rollo? ¿O son de las de papá no me apoyes, compadre? Pregúntale a él, no sé yo. ¿Dónde anda, dónde anda? ¿Ahí lo tiene? Ahí está, hizo esa declaración. Que todo el mundo le puede ganar a tu hijo, pero menos él. ¿Pero qué declaraciones son esas? Cálmate de veras, en serio. Es preocupar al chamaco. Ya, ya. ¿Eh? Se han estado preparando los dos muy bien. Sí. Los dos tranquilos. Sí. Todavía estoy no seguro. Empieza lo fuerte, pero... Ahí ¿qué está. Es lo fuerte? Pues, bueno, una preparación, una concentración de dos meses y medio. Estar concentrados, enfocados en la pelea. Ahorita todos los días entreno, ¿no? Pero es más ligero porque también puede llegar un sobreentrenamiento. Entonces, hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Más o menos. Estoy calando, aquí de loco, pero bueno. ¿No te pesa la tradición de, en la que hay su familia de boxeadores? No, mira, yo respeto mucho a su papá, ¿no? Su papá fue pues, uno de los más grandes de la historia de México, al cual admiro, al cual he visto muchas peleas de él para aprenderle sus grandes combinaciones que tiene, ¿no? Pero no, ¿pero tú crees que no se las enseñó al hijo? ¿Ande? ¿Tú crees que no se las enseñó al hijo? Pues tiene vocación, ¿no? Tiene lo que es su papá, obviamente. Ha aprendido cosas de su padre. Malo fuera que no, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que genera expectativa, ¿no? Para la pelea. ¿Tu papá te enseñaba? Sí, a ver, claro. Hijo, esto es un... No, no, toda la vida, pues lo vi. Ah, no, ¿no te enseñó tu papá? Qué mala onda de papá, de veras, ¿eh? Sí, de veras, Julio, te pasas, pero bueno. No, pero ¿cómo? ¿Te enseñaba? Desde niño nos ponía a pelear ahí en la cochera de mi casa. Les pagaba a los muchachos 50, 100 pesos, a los muchachos que trabajaban. Sí, ¿no? El que me ganara, pues le daba más. Entonces ahí fue donde aprendí a boxear. Ah, caramba, qué motivante, ¿eh? Esto lo voy a anotar para los libros de pedagogía. Entonces, ¿le pagaba a los chavos para que pelean contigo? Sí, pero me gustaba ver funciones de boxes en su casa. Imagínate. Y pues sí me sirvió porque ahí me entró la cosa del boxeo. Qué rico. Tú por la familia que todo el mundo quería entrar y ahí se meten con ellos. No, yo de hecho, de hecho, empecé por mi hermano más grande. ¿Él fue el que también te pagaba por toda la cochera? No, yo le pagaba a él porque me entrenaron. Ándale, le he dicho, no, le cobrabas a tu hermano. Me estoy enterando aquí. Lo que pasa es que él se fue a Tijuana a trabajar allá y yo le rogaba porque me quería ir a entrenar con él, porque él empezó en esto, ¿no? Porque me gustaba. Ya que regresó, se trajo un juego de guantes y fue como empecé. Por eso no, si están listos para cachetar. Duele más la cachetada. Ya, de plano, así los vas a... Pues, no, fírmenselo al público, tranquilo. ¿Qué pensaron? Ya Randy está promoviendo la primera pelea y todo. Fírmenselo al público. No, te vamos a perder. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Y que gane el que tenga que ganar. Buen hecho. No le podemos tener. Julio, cuídate mucho. Gracias. Señores, un placer tenerlos aquí, como siempre. Gracias. Como gracias, su farsa de limitación a la pelea. Gordo, ¿qué andas haciendo? Nada. ¿Qué es con la salida, no? Aquí en la mesa. No sé, mi celular, ¿qué lo trae? Mi celular. Thank you.
saludo, mi Canelo. Saludos. Peligro, mi sustituto. Al Canelo casi no le han pegado. ¿Tú le vas a pegar? Claro que le voy a pegar. ¿Qué nos hace creer que ahora es de verdad lo que nos dice? Porque también le ibas a ganar al Maravilla Martínez y fallaste. Fallaste con Fonfara, yo creo que fallaste también en la primera con Brian Vera. Y eso hace que mucha gente diga, sí, pero... Chávez, sí, Chávez tuvo su momento, pero como que ya no le creemos. No, pues yo creo que, como dice el dicho, la tercera es la vencida. Entonces, yo creo que me preguntaste que si le iba a pegar. A todos los que he peleado, a todos les he pegado. Entonces, no va a ser la excepción. ¿Y al Canelo no le han pegado como tú pegas? No creo. Julio, no creo, no creo. ¿Dónde te refugias tú para pensar que tienes una oportunidad? Firmas un contrato que parece que tiene todo a favor de Canelo, pero ¿qué es? ¿Dónde te refugias tú para decir, este es lo que tengo que hacer para pensar que puedo ganar? Yo tengo que concentrarme y prepararme como nunca en mi carrera, como si fuera la última pelea de mi vida. Yo creo que es lo más importante, entonces es lo que estoy mentalizado en no batallar para el peso, en estar al 100% en condición física, tirar golpes los 12 rounds de la pelea, no tener altibajos, quitarme muchos golpes. Esa va a ser la clave de la pelea, la condición y aprovechar mis ventajas. ¿Cómo prepararte para aguantar esa emoción de mexicano y decir, a la viva México? No, yo creo que ya tengo la experiencia de estar en grandes peleas, tengo la experiencia de saber tener el coraje, pero saber controlarlo a la hora de la pelea. Obviamente me siento muy contento, ¿no?, por esta pelea, como todas mis peleas, pero creo que la experiencia es lo que me da esa tranquilidad y el poder hacer las cosas bien arriba del cuadrilátero. ¿Cómo controlar también esas ventajas que se dice que traes? Pues un estrecho muy grande al lado de Julio, desde las apuestas en Las Vegas, desde que a él le está pesando el apellido, cómo llevarlo en la espalda, cómo el Canelo hacer una pelea inteligente y no caer en todo ese tipo de cosas. No, yo creo que no me preocupo por eso, si soy favorito o no soy favorito. Yo creo que me preocupo por entrenar al 100%, poder estar al 100% para la hora que me suba al cuadrilátero, poder desarrollar lo que sé hacer. Del Julio que hemos visto, ¿qué Julio más o menos nos vas a presentar? El mejor. ¿El de qué pelea? Bueno, pues yo creo que mis peleas que mejor condición he tenido, podría decirte una combinación entre Peter Manfredo, Andy Lee y John Dary. Esas tres Julio se podrían combinar para poder ganar Canelo. ¿Qué son tus top 10 del boxeo? Tus tres mejores combates, por así decirlo, ¿no? Sí. Julio, ¿piensas en algún momento que puede haber posibilidad de derrota por nocaut? ¿Te cabe por la cabeza? No, yo no pienso en perder. Yo voy a ganar la pelea, pero todo en el ring puede pasar. No es lo bonito del deporte este, que uno nunca sabe qué puede pasar. Como dices tú, yo soy, a lo mejor no soy el favorito en las apuestas, pero los casinos pierden de 100 apuestas 30 diarias, o sea que no me preocupa eso. A partir de James Hirkland apareció de nueva cuenta esa pegada que por un momento parecía que se había extraviado. ¿Tú te sientes con esa fuerza a partir de estos dos últimos años, con esa potencia? Mira, yo creo que la preparación es lo que da el knockout. El knockout es impredecible, es algo que se puede dar como no se puede dar, ¿no? Uno siempre se prepara al 100%, ya sea para llegar a los 12 asaltos o para noquear. Como peleador siempre quiero noquear, pues esa es lo que la gente más disfruta, lo que yo más disfruto, ¿no? Pero a veces se puede dar, a veces no. Yo creo que es más que nada la experiencia, ¿no? De saber cuándo, de saber el momento. Yo creo que es todo viene de la mano de la experiencia. Desde el primer asalto voy a salir a hacer mi trabajo y a ir ganando la pelea desde el primer asalto, sea como sea. ¿Qué pensarás que va a hacer Julio, por ejemplo, si va a batallar a dedicarse a bajar nada más de peso y no a entrenar para la pelea? ¿Y cómo empujar a un peso muy grande arriba del cuadrilátero? ¿Ya que será 15 libras arriba de ti a la hora de la noche?
van a ser, pues seguramente, más seguramente, pero... Mínimo 15 libras él va a estar por encima de ti. Sí, no me voy a preocupar en cómo entrena él o cómo, cómo hace las cosas es él. Yo me voy a preparar con los sparring más pesados, claro. Tratar de adaptarme a esa división, ¿no? Tener los sparring adecuados, trabajar en la fortaleza, también en la velocidad, porque va a ser... Va a ser un punto muy, muy importante en la pelea, la velocidad. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo y que él haga su... Si Chávez entrena, si Chávez se prepara, si Chávez da el peso, si Chávez está bien, nadie dice si el Canelo va a estar bien porque el Canelo está siempre igual. ¿Por qué? Es decir, seguro que te has puesto a pensar. ¿A qué conclusión has llegado cuando, cuando te pones frente al espejo y dices, caramba, no logro ser el mismo en todas las peleas? Bueno, sí, yo he tenido, después de la pelea de Martínez sobre todo, yo creo que dejé de tener ese amor al boxeo, ya peleé por pelear solamente. Dios me, o la vida me da la oportunidad otra vez de, mi segunda oportunidad, ¿no? De poder ser uno de los mejores peleadores del mundo. La desaproveché con Martínez, se me fue en el último round. Entonces, como quien dice, es mi segunda oportunidad. Estoy como en la situación parecida a la que él estaba, ¿no? Ahora yo en el lado B, en el lado A. Ahora en esta situación de un peso diferente, ¿no crees que esto vaya a afectar ese, esa situación que has mejorado en los últimos pleitos? Creo que me va a favorecer mucho más, ¿no? Porque mi rival va a ser más lento todavía, ¿no? Que los rivales que he peleado. Entonces me va a favorecer al poderme mover con más tranquilidad y hacer las cosas como... Creo que más todavía confiado. Sí, lo dice muy bien. La rapidez le va a dar el contragolpe. Como hemos mencionado, Juan Manuel Márquez, el mejor contragolpeador. Atrás de él yo creo que está el Canelo en la forma en cómo contragolpea. Se quita ese jab, tira la mano derecha por encima. Te puede ayudar para la rapidez que tienes, para la lentitud que va a tener, por ejemplo, arriba del cuadrilátero. Pero el empuje que él va a poner dentro de los episodios. Sí, eso es lo que vamos a trabajar en el entrenamiento. Yo soy un peleador fuerte que tengo el peso necesario para poder hacer eso y creo que el entrenamiento es el que me va a llevar a hacer la pelea como se tiene que hacer. ¿Qué Ignacio Beristain y no decidiste apostar por Freddy Roach o por otro entrenador más, Robert García? Mira, Freddy Roach no sale de Los Ángeles. Tiene a Cotto, tiene a Pacquiao. Y el mejor entrenador o el mejor estratega para mí mexicano ahorita es Nacho Beristain. Y sobre todo es un señor que no me va a echar mentiras, ¿sabes? Si hago algo mal me lo va a decir. Yo creo que es una persona que yo necesito. Yo sé que es un entrenador estricto que no se anda con rodeos. Yo tengo la percepción de que Chávez Jr. no es muy influenciable. Se pelea con su papá cada vez que su papá quiere cambiar el rumbo de las cosas. ¿Es así o estoy equivocado? No, sí, lógicamente, si yo no quiero hacer las cosas, no lo voy a hacer. Pero yo tengo la disposición y aparte tengo el compromiso de quedar bien ante la gente, de callar eso de que Julio no está bien o sí está bien. Y aparte también de, en homenaje a Nacho Beristain, porque realmente es un entrenador que ha sido grande en México y es una pelea entre mexicanos y todo el entorno es mexicano, entonces eso también es parte de por cual Nacho Beristain es mi entrenador. Platícanos de tu equipo de trabajo, que precisamente pues ha sido el de toda la vida, y cuáles son sus roles y qué planes hay en esta preparación. Pues mira, son Eddie y Chepo, ¿no? Obviamente van más gente, pero Eddie y Chepo... somos los que hacemos la estrategia. Chepo da su opinión, Eddie es el que me entrena, el que también da su opinión, el que se sube, el que me manoplea, el que me dice haz esto, y ahí estoy yo en friega haciéndolo, ¿no? Pero hemos crecido juntos, hemos agarrado experiencia juntos y eso para mí, yo estoy muy contento, me siento honrado de tener a gente como ellos. ¿Por qué Canelo sí representaría algo doloroso para ti perdiendo? No, todas las peleas han sido dolorosas perdiendo, ¿no? Han sido muy dolorosas. Cuando perdí con Martínez, pues me acabo de recuperar hasta hace una pelea psicológicamente, ¿no? Duré tiempo, como quien dice, pues ya no fui nunca el mismo.
Me dolió mucho haber perdido el invicto. Y si una pelea con Canelo perderla, pues sería para mí, pues no pienso en perder la pelea esta. Creo que me baso yo en que Canelo nunca ha peleado con peleadores realmente en las 160 libras. Para mí, él no le ganó un campeón en las 160 libras de grande. Le ganó un peleador de 147 libras. Incluso ustedes lo vieron perder, yo lo vi ganar. Entonces me baso en eso, que nunca ha peleado con alguien más grande que él. ¿Cómo la estás pasando con la comida? Lo que hice después de la pelea que tuve el 10 de diciembre fue seguir mi dieta y me he mantenido en 180 libras a 15 libras del peso para no batallar, para llegar al centro ceremonial Tomí faltando 2 meses, 10 libras arriba, que no estaría yo preparándome para el peso, estaría preparándome para ganarle al Canelo. Definitivo. ¿Cuánta gente va a ver contigo en el Otomí? El círculo, ¿cuánto? 10 personas. 10 personas. Una de las más grandes trilogías entre peleadores mexicanos la tuvo precisamente Marco Antonio Barrera ante Eric Terrible Morales. Se abre esa posibilidad, por ahí me platicaron que en el contrato hasta existe esa opción de ser necesaria, claro. Mira, siempre se hace, cuando se hace una pelea así, siempre se hace una cláusula de revancha, ¿no? Pero todo depende cómo se desarrolle la pelea, si la pelea es buena, si la pelea no es buena, si es candidata a una revancha o no es candidata a una revancha, todo depende de la primera pelea. Lo que hemos vivido en estos 10 años, momentos memorables, momentos inolvidables, y ya se están aproximando, vienen en estas espectaculares camionetas rumbo a la casa del boxeo para cumplir con esta última etapa, tanto Saúl Canelo Álvarez como Julio César Chávez Jr. Pues es un camino que ha sido desde la mañana, pero ahorita ya hacen esta parada para acercarse a toda su gente, para poderle, no sé, las preguntas que tengan ahí necesarias, poderse sacar de dudas y adelante a decir quién es su favorito. Y también porque se deben a su gente. Esta gente, señores, es la que verdaderamente ha hecho a las figuras, ha hecho a las leyendas. El seguimiento de ellos, el saber quién de los dos va a conocer la victoria en un duelo tan importante y tan esperado. Lama, ¿cuánto tiempo estabas esperando este duelo que tú promoviste? Pues 5 o 6 años, sí. Llegó un momento en que pensé que ya no la veríamos a la pelea, que sería como Chiquita contra Ricardo López, contra el Ratón Macías contra el Toluco, que nunca pelearon. Y están llegando ya, Rodo, ya se está pasando. Ya se aproximan Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez. Aquí está Julio, aquí está Julio. Ya viene Julio. Hay que esperarnos y justamente, bueno, pues la presentación, Carlos. Ahí viene el Junior, señores, con la Julia, ya se aproxima. Así es, en lo que llega precisamente a su sitio Julio César Chávez Jr., que viene con su hija, el gran campeón mexicano Julio César Chávez González, que también saluda aquí a la afición. Y ahora, señoras, ¿quién viene? Presentamos, mi querido Lama, aquí en el escenario de la Casa del Boxeo, a Saúl Canelo Álvarez. ¡Vamos, Canelo! Eso. Voy a decir Julio César Chávez Jr. ¿Quién lo victorea? Julio César Chávez Jr. Julio César. ¿Y qué me dicen de Saúl Canelo Álvarez? Canelo. Y en primer lugar, quiero presentarles al gran campeón mexicano y mundial, compañero comentarista de la Casa del Boxeo, Julio César Chávez González. Eso. El más grande peleador de la historia que ha dado este país. Adelante, Julio. Gracias. Primeramente, gracias a todos por venir. Quiero decirles que estoy muy contento por esta pelea.
Es un sueño hecho realidad. Es una pelea muy esperada por todos ustedes, también por mi hijo y por Canelo. Creo que va a ser una pelea difícil, dura, y lógicamente va a ganar el que esté mejor preparado. Yo siempre, siempre, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nunca he dudado de la capacidad de Julio, mi hijo. ¿Por qué? Siempre lo he dicho, que Julio, bien preparado, no nomás le puede ganar al Canelo, le puede ganar a cualquiera. Y eso lo van a ver el 6 de mayo. Oscar, bienvenido otra vez. Es que nos quedamos con ganas, nos quedamos dale con ganas, otra vez. Oscar. Dale otra vez un mensaje, pero ya sin el speech, que ya, te salga del corazón, mi Oscar. Sí, ya no lo lees. Que te salga del corazón. Pues, a todo México, gracias por todo el apoyo que le están brindando a Julio César Chávez Jr., al Canelo Álvarez. Esta pelea se hizo para todos los mexicanos, para el boxeo mexicano. Para mí, en mis ojos, el boxeo mexicano siempre ha sido el mejor boxeo del mundo. Y el 6 de mayo, Canelo y Chávez Jr. lo van a demostrar nuevamente. Así que yo estoy bien emocionado porque sabemos que esta pelea va a ser una pelea de choque. Una pelea que nos va a dar y nos va a brindar una bonita pelea. Así que estamos muy agradecidos, especialmente por los fans. Así que gracias a todo México, de cariño, de corazón, gracias a todos los fans. Señores, el hijo de la leyenda, que no quiere ser el hijo de la leyenda, quiere hacer su propia carrera, quiere hacer su propio camino. Se llama Julio César Chávez Carrasco. Adelante, Junior, el micrófono es tuyo. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir acá a apoyarnos. Lo más bueno de todo es que la pelea se hizo después de tanto hablar de que se hacía, de que no se hacía. Gracias a Dios accedimos a todo lo que nos pidieron. La pelea se hizo y pues yo no me gusta hablar mucho. Yo creo que el día 6 de mayo la gente se va a dar cuenta quién es el mejor peleador de yo y Canelo. Lo único que sí les puedo decir, que yo nunca le he rehuido a ningún rival. Muchas gracias a todos. Y el 6 de mayo les prometo que voy a ganar la pelea. Gracias. Pues vamos precisamente con la presentación estelar de un hombre que ha sido campeón mundial en dos diferentes divisiones, que siempre ha estado en el ojo del huracán, pero que ha sabido salvar cualquier obstáculo y mostrarse en las más grandes arenas del mundo. Señoras y señores, con ustedes, Saúl Canelo Álvarez. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos. Sé que unos me mientan la madre, sé que otros me apoyan. Pero así es como se hacen las peleas, así es como se generan estas peleas. Yo estoy muy contento porque esta pelea es para ustedes, para los mexicanos. Yo voy a entrenar como siempre, al 100%, entregar todo de mí arriba del cuadrilátero y les prometo que esta pelea va a quedar para la historia. Todos nos preparamos para ganar. Me voy a preparar para ganar y para brindarles una gran pelea. Gracias. Ahí está, señores, el frente a frente. Saúl Canelo Álvarez, Julio César Chávez Carrasco. Esto será el 6 de mayo, Marco, a las 10 de la noche en la Casa del Boxeo. Sí, no se la pierdan, 10 de la noche por Azteca 7 en la Casa del Boxeo. Una gran pelea, dos mexicanos aquí de frente, al lado, dos leyendas. Frente a frente, Julio y Canelo, frente a frente. Ahí lo tenemos justamente. Ahí está el face to face, que venga el face to face. El primer face to face en esta gira promocional. Saúl Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr.
el primero aquí en la Casa del Boxeo. Estos dos hombres van a dar un peleón, mi Charlie. Ahí está, señores, pero antes, el 29 de abril, el primer capítulo, Ramón Álvarez contra Omar Chávez, se va a poner sabroso, y la última entrega, 6 de mayo, 10 de la noche, a través de Box Azteca 7, en la Casa del Boxeo.